El sonido, la vibración, los cantos medicinales, diríamos que son la base de la medicina chamánica. En todos sus rituales, ceremonias, sanaciones y cualquiera de sus prácticas son guiadas siempre y dirigidas a través de sus sonidos, instrumentos y cánticos. Y bueno, lo que verdaderamente despertó en mí una gran pasión fue el sonido. Cuando conocí el sonido, encontré la herramienta más poderosa para mi sanación. Estoy iniciando en mi vida una nueva vía, un nuevo camino, un nuevo conocimiento, una nueva medicina. Invocamos a los guardianes del día de hoy, a las fuerzas elementales del agua, del fuego, de la tierra y del aire. Bendecimos esta criatura de agua, el espíritu del agua, para que fluya con nuestro cuerpo, para que acoja la medicina del cacao, para que nutra todas nuestras células, para que nos recuerde el origen, la sanación pueda fluir entre todas nuestras células, todo nuestro ser, nuestro campo energético, nuestro cuerpo físico. Aire, fuego, tierra, agua, norte, este, sur y oeste. Invocamos al corazón del agua. Llevo meses indagando, profundizando, estudiando el origen de esta nueva medicina que está llegando a muchas partes del mundo, que es el cacao ceremonial, una medicina que viene muy ancestral, de origen maya, y estoy estudiando y conociendo el origen de
de esta medicina, de cómo, de toda la sabiduría maya, en cómo iniciaron los mayas esta ceremonia, que a día de hoy se está recuperando y se está volviendo a recordar y está saliendo de la selva para sanar los corazones. Estos cactus son, también diríamos que es una medicina que crece aquí en Mallorca, también muy utilizada por los chamanes como medicina. Ellos tienen mezcalina, ellos lo tomaban como diríamos para hacer también un viaje, ¿no? Como muchas medicinas psicodélicas o diríamos más enteógenas. Y bueno, allí le llaman Guachuma, le llaman San Pedro y representa un poco la energía, diríamos, masculina, la energía del padre. Y San Pedro es el que abre la puerta del cielo. Dicen que esta sustancia, la mezcalina, que tiene efectos curativos, que te conectan con el espíritu, que te conectan con tu ser y con esta sabiduría y esta medicina. Quiero, mi deseo es poder traer una ceremonia, diríamos, auténtica, para que podamos volver a conectar con la sabiduría del corazón y poder conectar otra vez de nuevo con la sabiduría y el conocimiento ancestral para volver a unirnos a la Madre Tierra y a unirnos a nuestro propio corazón, diría.
desde muy pequeño, desde muy temprana edad, he sentido un sentimiento de una búsqueda de encontrar calma, encontrar paz a esas inquietudes internas y de poder conocer algo más de lo que estaba viendo en mi entorno y encontrar ¿qué nombre te pondríamos? Siento como una nostalgia de encontrar un sentido a la vida, un propósito, diríamos, cómo poder encontrar esa paz que tanto anhelamos, tanto yo como toda la parte de la humanidad. Y durante mucho tiempo estuve buscándome fuera y buscando o encontrando externamente maneras de cómo poder acallar ese vacío interno, el cual no podía silenciarse o acallarse o llenarse con nada externo, hasta que llegué a un punto que el vacío fue tan grande que entré en una gran crisis. Una crisis en todos los sentidos. Una crisis existencial, crisis material, física, de salud, emocional, psíquica. Y en ese caos empezó todo. Empecé a ir dentro, a buscarme o a encontrarme en el silencio. Encontrar herramientas las cuales podían aquietar, podían calmarme, y entre ellas encontré el sonido y la vibración. Encontré herramientas naturales a la mano de cualquiera de nosotros, y vengo de Argentina. Hace 12 años que estoy aquí en Mallorca y encontré mi forma de lenguaje en el arte, en la pintura, en la escultura, y desde hace unos años me he dado cuenta de que no planeo qué es lo que dibujo, que sale de algún lugar que tal vez no es mío y lo utilizo a mí misma como canal para pasar un mensaje. Hace varios años que estoy en contacto con plantas sagradas y con diferentes tipos de medicinas comparadas a las convencionales, que veo que tienen un efecto a largo plazo y que se convierte en una forma de vida. Así que en este tiempo estoy uniendo todo lo que fui aprendiendo y todo lo que sigo aprendiendo. Creo que vengo aquí a ser canal, a solamente dejar pasar a través mío lo que tiene que pasar.
Aquella trabajo con las plantas sagradas de hace ya unos 6-7 años. Comencé desde una vida de mucho exceso a encontrarme con qué es lo que realmente estaba buscando, que lo he conseguido a través de las plantas. He trabajado con ayahuasca durante años, con diferentes entornos, aprendiendo. Y también he trabajado con San Pedro, con psilocybin, con setas. Y creo que son herramientas para desbloquear puertas en nuestro camino. Si creo que alguien una vez me ha dicho, somos como cebollas. Y las plantas medicinales lo que ayudan es a quitar estas capas de la cebolla para poder estar en el centro con uno mismo. Me gustaría que más gente tuviera acceso consciente a estas medicinas. Y por eso siempre intento crear nuevas conexiones. Con sonido, con plantas, con luz, con colores. Creo que son estos detalles que se nos pasan por alto, detalles de la vida que tendríamos que ir recuperando para llegar a nuestra esencia. Sí. So, la idea de la canela en el cacao es porque la canela contacta con las penas. Sí. Y el cacao, la idea del cacao es que abre el corazón. Y casi siempre tenemos alguna penita guardada. Por eso. Bueno, en el. Estamos seguros de eso. Por eso en el cacao yo le agrego canela y chile para que te venga el fuego. Y lo que sí creo es que tiene que estar bien acompañado. Que no todo el mundo puede servir una planta medicinal. Creo que hay que tener mucho respeto y ser conscientes de que cada persona es un mundo y que somos todos diferentes. Y que es nuestra responsabilidad. Qué es lo que hacemos cada día, qué es lo que tomamos de medicina y si realmente lo estamos tomando como una medicina o no. Espero seguir conociendo en mi vida más y más medicinas, seguir aprendiendo, y creo que ese es el trabajo en la vida, el aprendizaje y el día a día, el avanzar. Pachamama, vienes del cielo, limpia, limpia, limpia el corazón, agua brillante, sana, sana, sana el corazón, agua bendita, calma.
Y Oshun te nutre con su agua. Emanya, la diosa del mar, diosa del mar. Cuando llamamos a las direcciones, a mí me gusta llamar a los elementos. A mí me gusta llamar a Iemanjá, que es la diosa del mar. Y a llamar al fuego, que es lo que nos, nuestra llama eterna. A llamar al aire a través del canto. Y con las piedras a la tierra. Y con mis niños salió una canción ahí mañana. Dice. Yeah.
Bueno.